mismo golpe y él no estaba tan de, él no estaba venía tan rápido. Parece que era durmiendo que venía porque venía demasiado. No venía tan rápido y chocó ahí, mire, me desbarató la pared. Al momento del accidente, ¿dónde estaban ustedes, Miguel? Estaba abajo de la Mata de Mago, habíamos cuatro personas sentadas. Yo mandamos, le digo, párense ya, párense, que estamos. No, ahí viene, chocó el camión. ¿Cómo estaban las personas que venían en el camión? Hay uno que se le fue un brazo. Yo no me di cuenta del otro, porque yo sé los pies que le partieron. Solamente afectado dos personas. En menos de un mes, este es el segundo accidente que ocurre aquí. Sí, claro que sí. Menos de un mes ya es el segundo accidente. Su llamado a la prudencia a los conductores. Claro, que no anden tan rápido. Pero para mí fue que se durmió. Que no vale la pena que ocurran pérdidas de vida por un hoyito que se resuelve con media funda de cemento. Lamentablemente. ¿Es muy común este tipo de accidentes aquí en esta vía? Yo he visto un par de accidentes ya en esta vía. Incluso yo me he visto en ocasiones de chocar por ese hoyito que está allá adelante. Aquí tenemos un accidente de un vehículo de carga que colisionó. ¿Cómo se dice que ocurrió? No tenemos información. Las personas que iban a bordo, ¿cuál es el estado de ellos? Cuando nosotros llegamos, ya la unidad de salud se lo hubiese llevado. ¿Y que estaban atrapados? Sí, eso es positivo. ¿No le dijeron más o menos el tipo de lesiones que tuvieron? No.